kept on seeing him look at me while he's with that other girl. Do you think he was just doing that to make me jealous? Because he was totally texting me all night last night, and I don't know if it's a booty call or not. So, like, what do you think? Did you think that girl was pretty? How did that girl even get in here? Do you see her? She's so short, and that dress is so tacky. Who wears Cheetah? It's not even summer. Why does the DJ keep on playing Summertime Sadness? After getting out of the bathroom, can we go smoke a cigarette? I really need one. Un problema para Leandro Helpi. Los 76, un golazo tremendo de Milton Benítez para poner las cosas 2-1 para Nacional de Asunción del Paraguay. Allí estaba el derechazo del 10, clavándola arriba ante el esfuerzo de Leandro Helpi. Leguizamón debutan oficialmente hoy con la camiseta de Olimpia. José Leguizamón y Gustavo Mencia. Milton toca, Brian, peligrosísimo Barreto con los puños, insistiendo Orueta, ahora Milton, tiró. Saque de portería, buen intento de Milton. Niño Irrazábal y Gamarra para Capiatá, los goles. 7 puntos para Capiatá, arriba, líder en la clasificación. Tiene el control de la pelota Milton, juega para Niño, para Rodrigo Teixeira, para Milton. Gustavo Mencia, Wilson Pitoni, presiona a Rodrigo Teixeira, roba la pelota, muy bien Nacional, pelota larga, posición prohibida de Brian. Todo quitó Rodrigo Teixeira, busca la salida Orsuza, vino Milton al encuentro de la pelota, Milton para Orsuza, pica Brian Montenegro, continúa Orsuza por el lado derecho, el pase para Milton Benítez, va Milton Benítez. Acelera Milton Benítez, jugada individual hacia, alcanza el balón de Erlis Orue, se acomoda Milton Benítez, pica Orsuza, Milton tira, se desvía el balón y va a ser córner para Nacional, probó. Salió bien el centro a Candia, lo tuvo que esperar Salgueiro para que... Nacional sigue Miño, va a encarar, se metió Miño, toca Miño, profundo, marcó Pitoni, recuperó Miño, en el área está Rodrigo Teixeira, sigue Miño, metió el centro, entró Orue, cabeceó, Barreto. Barreto, el arquero, y otra fantástica atacada. Brian Montenegro pelea con Candia, baja bien Brian Montenegro, escapa Milton, está en el área, Milton amagó, escapó, gran jugada de Milton, hasta el fondo, tiró. Termina abierto el remate, quiso Autoriza el árbitro, arranca Benítez, se desvía esa pelota y termina por línea final. Tocó. Creo que fue Cabral el último a tocar la pelota. Sí, allá izquierda. Va a cambiar de frente, se equivoca aquí porque Milton intercepta muy bien. Recupera el equipo tricolor. La pelota viene para el mediocampista Orsuza. Dejando para Ramón Coronel. Metiendo por el medio para Milton. Arranca el creativo, se viene Milton Benítez. Sigue Benítez. Tiro libre para el equipo tricolor. Milton Benítez que se quiere meter por allí. Escapa Milton. Lleva sobre el último rincón de la cancha. Está para cruzar Montenegro por el área. Viene Milton. El toque corto. Argüello. Marca González. Continúa Argüello. Argüello. Bonet entregó por el medio. Pero pellizcó esa pelota. Brian Montenegro. Y Montenegro juega para Milton Benítez. Va Milton Benítez. Se acomoda Argüello. Continúa Milton Benítez. La marca de Rodrigo Rojas. El toque para. Intenta meterse Bruno Turco. Recupera la pelota. Bruno Turco. Para Milton. Pica Brian. Corre Montenegro, lo persigue Víctor Hugo, está muy solo Brian Montenegro, la pelota retrasada, allí Milton Benítez para Orue y después sale bien Orue, buena recuperación, Milton Benítez devuelve para que Orue corra, se esfuerza, presiona bien y va bien Nacional y toca Brian solo para el gol, Milton, posición prohibida, el asistente dice que Milton Benítez estaba en posición adelantada. Carlos Cáceres levantó el banderín. Queda para la polémica esta jugada a repasar nuevamente la acción y la posición de Milton Benítez. Muy buena recuperación de Orsuza sobre Rodrigo Rojas. Y estaba habilitado Milton Benítez. Carlos Cáceres se termina equivocando cuando Milton definía de esta forma y marcaba el tanto. 20 minutos del segundo tiempo. 1-1 está el partido. Allí está Milton. Benítez va a probar. Benítez remató. Bien ubicado, encontró al portero Rodríguez, que quiere ganar el partido. Mierz, otra vez para Milton. Turco deja pasar, Brian con Araujo. Allí sale Araujo, juega para Milton. Benítez para Nacional. Juega para Milton. Quien está tendido en el piso en Sportivo Luqueño es el chico Villamayor. Sí, ese es Villamayor. Te toca la pelota para Orue. La viene a pedir Turco. Milton Benítez, sigue Milton. Continúa a ver qué hace Milton. Los gritos de Lice son para Turco. Sí, que salga, que se muestre. Tratando de apostar también a eso.
cuando se estaban acomodando los hombres de Nacional, decíamos, bueno, subía Federico Acuña, ahora se viene Nacional. Y acá se viene Brian Montenegro y está Milton y está Bustamante en el segundo palo y está Milton y está Milton. Y la de Pati. Y acá se viene Nacional con Milton Benítez para el cuarto. El Pati. Ataque, tiene el empate. Y acá se viene Nacional con Milton Benítez para el cuarto. El palo y se salva Capiatá cuando lo podía liquidar. Copa, que haya tope para la gente.
que salta sobre el dolor y nace nuevamente. Oh. Y si me voy así como de repente, es como un viaje para el que viaja siempre. Si he de morir, no quiero como la oveja, que cuando no da más lana la mola de oveja. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos capetear para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos capetear. Sentar la muerte, toma la voz, dame a mí, si te quedas, ¿por qué no venís? Móvela como sea, que ya llegó la hora del baile de la gambeta. Para cambiar de suerte, fantaseo una jugada. Para ahuyentar la muerte. Haciendo el amor y en los campos fue un golazo.
Se hace realidad o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile, te pueden bailar, aunque no quieras. Siento y no pienso parar. Yo...